Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este es un video dedicado especialmente a quienes comienzan a familiarizarse con la lectura musical en clave de sol. Tiene algo nuevo en relación con los videos anteriores. En este video no habrá que poner pausas, sino que cada ejercicio lo hemos colocado un número conveniente de veces para que ninguno de ustedes tenga que parar y retroceder. Como todas nuestras presentaciones, este video trae ejercicios cuidadosamente diseñados para que nadie se quede sin aprender a leer partitura en clave de sol. Es una primera etapa en la que trabajaremos figuras regulares, es decir, negras, blancas y redondas, con sus variaciones y sus silencios. Al finalizar podrán darse cuenta que hermosas canciones pueden quedar al alcance de todos ustedes. Gracias a su estudio con este video. Pueden hacer cada ejercicio viendo el monitor de su computador o también podrán imprimirlo. Para tener una copia en PDF de los ejercicios de este video, tan solo me escriben a mi correo info@academiamundodelamusica.com y yo les envío el acceso a Google Drive para que puedan tener todo ese material a su alcance. Todos los ejercicios van ordenados de lo más sencillo a lo más complejo. Sin más preámbulos, comencemos nuestra capacitación. Vamos a comenzar esta capacitación haciendo una explicación de la clave de sol y los nombres de las líneas y espacios del pentagrama. Este signo se llama la clave de sol. Su nombre completo es clave de sol en segunda línea. Ese signo colocado en ese lugar hace que la segunda línea del pentagrama se llame sol. Líneas y espacios se cuentan de abajo hacia arriba, así. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Igual sucede con los espacios. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Como la segunda línea se llama sol y como las notas musicales se escriben en líneas y espacios, los nombres de esas líneas y espacios guardan cierta lógica que ustedes van a dominar con este gráfico y con todo lo que vamos a mostrarles en este video. Ustedes saben que las notas musicales se llaman en orden ascendente do, re, mi, fa, sol, la, si, y esa serie se vuelve a repetir indefinidamente. En orden descendente, como si leyéramos de derecha a izquierda, esas mismas notas se llaman así. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y si lo repiten y se lo graban, deberían decirlo sin parar. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bueno, si esta nota se llama sol, ¿cómo creen que se llama la nota que está enseguida hacia arriba? Piensen un poquito. Correcto. Después del sol está la. ¿Y la nota que sigue después de la? ¿Qué nota está hacia arriba de la? Así es. Esa nota se llama si. ¿Y la que sigue después de si? Pues do, correcto. Y luego de do viene re. Y luego de re está mi. Y enseguida fa. Muy bien. Encima del pentagrama, por fuera, en un primer espacio adicional superior, nos encontramos con, a ver, díganme ustedes, sol. Correcto. Volvamos a la línea número 2 del pentagrama, la segunda línea. ¿Qué nota está debajo del sol? No es la, porque la está más arriba. Debajo del sol está fa. Muy bien. Debajo de fa, ¿cómo se llama la primera línea del pentagrama? Así es, se trata de mi. Debajo del pentagrama está re. Exactamente. Y en la primera línea adicional inferior tenemos a do. Así queda este dibujo con más notas en clave de sol. Conserven este gráfico a la mano para cuando estén haciendo sus prácticas de solfeo, por si al comienzo necesitan una guía, cuando les salgan notas que aún no tienen muy seguras. Tomen una captura de pantalla y apenas puedan, la imprimen. Empecemos con el ejercicio número 1.
vamos a aprender las líneas del pentagrama. Las notas aparecerán representadas por una bolita ovalada que por ahora solo representa el nombre de cada línea o espacio. Más adelante, en este mismo video, aprenderán más sobre esa bolita ovalada. Primero lo hacemos despacio. Mi, sol, si, re, fa, fa, re, si, sol, mi, do, la, mi, sol, fa, la, do, la, la, do, fa, mi, re, sol, si. Muy bien, ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Mi, sol, si, re, fa, fa, re, si, sol, mi, do, la, mi, sol, fa, la, do, la, la, do, fa, mi, re, sol, si. Excelente. Finalmente ustedes solos harán este primer ejercicio un poquito más rápido. ¡Vamos! Vamos ahora a hacer el ejercicio número 2, que es el mismo ejercicio número 1, solo que ahora las notas aparecerán sin su nombre. Toca hacer un esfuerzo especial para reconocerlas y decir su nombre correctamente. Comencemos despacio. Mi, sol, si, re, fa, fa, re, si, sol, mi, do, la, mi, sol, fa,
la, do, la, la, do, fa, mi, re, sol, si. Muy bien, ahora hagámoslo juntos a una velocidad un poquito superior. Mi, sol, si, re, fa, fa, re, si, sol, mi, do, la, mi, sol, fa, la, do, la, la, do, fa, mi, re, sol, si. Ahora ustedes solos, hagan la prueba a ver cómo les va. Vamos. Ejercicio número 3. Vamos a trabajar con los espacios del pentagrama. Primero hagámoslo despacio. Fa, la, do, mi, fa, re, si, sol, la, do, sol, si, re, re, sol, mi, si, do, la, fa, re, sol, re, sol, re. Muy bien, ahora subámosle un poquito la velocidad. Fa, la, do, mi, fa, re, si, sol, la, do, sol, si, re, re, sol, mi, si, do, la, fa, re,
sol, re, sol, re. Ahora ustedes solos. El ejercicio número 4 trae una práctica de los espacios sin los nombres de las notas. Hagámoslo primero despacio y luego vamos subiendo la velocidad. Empecemos. Fa, la, do, mi, fa, re, si, sol, la, do, sol, si, re, re, sol, mi, si, do, la, fa, re, sol, re, sol, re. Ahora hagámoslo un poquito más rápido. Fa, la, do, mi, fa, re, si, sol, la, do, sol, si, re, re, sol, mi, si, do, la, fa, re, sol, re, sol, re. Ahora ustedes solos. Buena suerte. Ejercicio número 5. Vamos a hacer una primera práctica con líneas y espacios. Comencemos. Do, sol, re,
la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, mi, re, do. Ahora un poquito más rápido. Do, sol, re, la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa, do, mi, re, do. Ahora ustedes solos. Ejercicio número 6. Ahora, una segunda práctica con líneas y espacios del pentagrama. Do, si, sol, la, sol, si, do, fa, mi, re, mi, re, do, fa, sol, si, la, mi, mi, la, si, si, sol, do. Muy bien, ahora un poco más rápido. Do, si, sol, la, sol, si, do.
fa, mi, re, mi, re, do, fa, sol, si, la, mi, mi, la, si, si, sol, do. Finalmente háganlo ustedes solos. Vamos a empezar a practicar con las figuras de duración. Esta es la negra, es la figura de duración que vale un tiempo. Este es el silencio de negra, también vale un tiempo, solo que hacemos silencio, no decimos nada, no cantamos nada, no tocamos nada mientras estemos en silencio. Comencemos. 1, 2, 3, 4, do, re. Si han visto otros videos de nuestro canal, habrán notado que yo les recomiendo muchísimo que marquen el compás, porque cuando se marca el compás, la relación entre la mente y la ubicación de la mano en el aire nos ayuda a determinar con mayor facilidad en qué parte del compás vamos. Esa es la forma en que lee una partitura cualquier músico profesional de cualquier parte del mundo. Hay videos en nuestro canal que enseñan y ayudan a que puedan mecanizar la marcación de los compases. Estos primeros ejercicios se están haciendo en compás de 4 cuartos, lo que significa que en cada compás hay 4 tiempos. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, do, re. La, si, la,
Perfecto. Ahora ustedes hagan este ejercicio número 7 un poco más rápido. Felicitaciones, ya están leyendo partitura con los primeros elementos. Vamos a hacer el ejercicio siguiente, ejercicio número 8. Primero hagámoslo juntos. 1, 2, 3, 4. Excelente, ahora aumentemos la velocidad. 1, 2, 3, 4. Do, re, mi, fa, sol, la, sol. Re, mi, fa, sol, la, si, la. Mi, fa, sol, la, si, do, si. Fa, sol, la, si. Muy bien, ahora hagan ustedes este ejercicio un poco más rápido.
Excelente trabajo están haciendo todos ustedes. Demos un paso más. Vamos con el ejercicio número 9. Este ejercicio tiene todos los elementos de los dos ejercicios anteriores y trae dos cosas nuevas. La blanca, que es la figura de duración que vale dos tiempos, y el silencio de blanca, que vale los mismos dos tiempos, pero... Sí, exacto, en silencio. Vamos, hagámoslo juntos despacio. 1, 2, 3. Muy bien, aumentemos la velocidad. 1, 2, 3, 4. Háganlo ustedes solos. Thank you.
El ejercicio número 10 trae los mismos elementos del ejercicio anterior. Nos sirve para afianzar esos conocimientos nuevos. Vamos. Primero, despacio. 1, 2, 3, 4. Ahora un poco más rápido. 1, 2, 3, 4. Mi, mi. Bien, es el momento de hacerlo aún más rápido. Vamos con el ejercicio número 11. Trae dos cosas nuevas. En primer lugar, la ligadura de prolongación.
Fíjense en esto. El compás número 1 termina con una negra en sol y el compás 2 comienza con una negra en sol. Y fueron ligadas con una ligadura que se llama ligadura de prolongación. Tenemos que hacer la primera negra y luego la negra que está a continuación sin hacer ninguna pausa. Es como si sumáramos las duraciones. Hacemos estas dos negras ligadas igualito a lo que hacemos con una blanca. También tenemos la blanca con puntillo. El puntillo indica que a la figura que se lo coloquemos le tenemos que sumar la mitad de su duración. Sabemos que la blanca vale dos tiempos. Al ponerle un puntillo le tenemos que sumar la mitad de dos, o sea uno. La blanca con puntillo vale entonces 2 más 1, o sea, 3 tiempos. El puntillo se le puede colocar a cualquier figura de duración y también a cualquier silencio. Hagamos juntos el ejercicio número 11. Primero, despacio. 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, sol. Do. Muy bien, ahora un poco más rápido. 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, sol. Es el momento de que ustedes lo hagan un poco más rápido solos.
El ejercicio número 12 trae el mismo nivel de dificultad del ejercicio número 11. Hagámoslo despacio inicialmente. 1, 2, 3, 4, do, si, la, sol, fa, re, si, la, sol, fa, mi, re, la, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, sol. Muy bien, ahora un poco más rápido. 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol, fa, re, si, la, sol, fa, mi, re, la, la, sol, fa, mi, fa. Ahora ustedes solos lo van a hacer aún un poco más rápido. Thank you.
No olviden que la velocidad de reproducción se puede modificar en el menú de configuración de YouTube. Ahí ustedes pueden subirle o bajarle a la velocidad, según lo crean necesario. Bien, el ejercicio número 13 trae dos cosas nuevas. La redonda, que es la figura de duración que vale 4 tiempos, y el silencio de redonda, que obviamente vale 4 tiempos. Son 4 tiempos en silencio cuando veamos este signo. Vamos, primero lo vamos a hacer despacio. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a subirle un poco la velocidad. 1, 2, 3, 4. Sol. Y ahora terminen este ejercicio haciéndolo un poco más rápido. Thank you.
El ejercicio 14 combina todo lo aprendido hasta el momento. Podrán notar fragmentos de música conocida en todo el mundo. Empecemos un poco despacio. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, sol, fa, la, si, si, la. Ahora subamos un poco la velocidad. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, sol. Ahora viene su participación leyendo ustedes solos este mismo ejercicio aún más rápido. Thank you.
El ejercicio número 15 viene en compás de 3 cuartos. En cada compás encontrarán ustedes 3 tiempos siempre, con negras, con blancas, con silencios, con ligaduras, con lo que sea, siempre sin dejar de tener 3 tiempos en cada compás. Ese compás se marca dibujando en el aire un triángulo. Recuerden que hay videos en nuestro canal que enseñan cómo se marcan esos compases. Comencemos el ejercicio número 15. 2, 3. Do, 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 do. Re, 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 re. Do, do, re, mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, si, do, mi, mi. Re, fa. Subamos de un poco la velocidad. 1, 2, 3. Do, 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 do. Re, 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 re. Do, do, re, mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, si, do, mi, mi. Re, fa, fa. Ahora ustedes lo harán aún más rápido. El ejercicio número 16 tiene los mismos elementos del ejercicio anterior. Hagamos esta práctica primero a una velocidad suave. 1, 2, 3. Sol. Ahora subámosle la velocidad un poco. 2 y sol, sol, fa, mi, fa, mi, do, si, re, la, do, si, do, re, mi, do, fa, re, do, si, mi, re, si, do, fa. Sol, si, re, do, sol, mi.
Ustedes ya lo van a poder hacer un poco más rápido. ¡Vamos! Viene ahora un lindo ejercicio, el ejercicio número 17, basado en una conocidísima canción mexicana. Al final les contaré de qué canción se trata, si es que alguno de ustedes no la identifica con facilidad. Vamos, primero lo vamos a hacer despacio. 1, 2, 3. Sol, sol, do. ¿La reconocieron? Es un vals mexicano que se llama No Volveré, del compositor mexicano Manuel Esperón González. Hagámosla ahora un poquito más rápido. 1, 2, 3, 1. Sol, sol, do. Sol, fa, mi, re, do. Sol.
Finalmente, ustedes van a leer esta canción más rápido aún. El ejercicio número 18 nos trae un hermoso vals mexicano de Agustín Lara. Ese 16 que está al comienzo nos indica que tenemos que hacer un silencio de 16 compases. Es el momento en el que suena la introducción de la canción. Hagámoslo juntos. 1, 2, 3, 1. Si la reconocieron bien, se trata de María Bonita de Agustín Lara. Ahora le podemos subir un poquito la velocidad. 1, 2, 3, 1. Thank you.
sol, 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 la, sol, si, do, si, re, la. Do, la, do, si, la, sol, sol, mi, re, do, sol, sol, fa. La, sol, mi, re, do. Ahora ustedes la van a hacer un poquito más rápido. Ejercicio número 19. Vamos a terminar este video haciendo una belleza de vals. Se llama El Vals de la Viuda Alegre, del compositor Franz Lehár. Primero lo haremos despacio. 1, 2, 3. Do, fa, sol, la, do, fa, sol, la, si. La, si, do, sol, la, si, do, si, la, re, re, mi, re, do, fa, si, do, si, la. Ahora subamos un poco la velocidad. 1, 2, 3. Do, fa, sol, la, do, fa, sol, la, si, la, sol. Do, sol, la, si, do, sol, la, si, do, si, la. Re, re, mi, re, do, fa, si, do, si, la, sol, sol, la, sol, do, la, fa, re, fa, sol, fa. Bien. Terminen este estudio haciendo este vals un poco más rápido.
Bueno amigos, eso es todo. Esperamos que puedan sacar mucho provecho, mucho beneficio de este video. Si quedan con alguna pregunta, con alguna duda, pueden escribirme a mi correo info@academiamundodelamusica.com. Recuerden que el material me lo pueden solicitar a ese correo también los que lo quieran hacer. Los que puedan también le pueden tomar captura de pantalla a su monitor, a su computador, y ahí tienen su material para que lo impriman o lo vean en pantalla. Eso es todo. Esperamos que disfruten mucho con nuestro video, que repasen todos los otros videos de nuestra colección y nos vemos en el siguiente video.